Uno más. Hoy no más. Gracias, Dios. Vamos a hacerle una prueba de calidad al ICOS, dispositivo para fumar. Lo vamos a aventar desde arriba de la Virgen. A ver qué pasa. Miren, miren nomás. Nada. Aquí el bailongo. Tumbao, tumbao. Para acá, para acá, para acá. Mana, voltea para que veas. Está intuitivo. Sol, gracias Sol. Tóstanos. Tóstanos. Su excusa fue la pandemia, ¿no? Que para que no salgan. Su excusa.
Qué agusticidad, ey. Qué agusticidad, ey. 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 Mira nada más, allá se los va a llevar. ¡Pura vida! Morro, jalo. Jalo ya de una vez. Bueno, ahí está la casa del doctor loco regiomontano científico que lamentablemente ya no está aquí. El mal del pito. Pero tuvo muchos aportes a la comunidad. Muchos aportes. Lo recordamos por el mal del pinto. El mal del pinto. Bueno, este ya está. ¿Tú cuerdas? Nublado. Sol. Bueno, ya sé. Así como lo hicimos nosotros. Ya se escondió. La escalerita de Vía Ferrata. Y recuerda que a los culos no les componen corridos, compa. Este es el corrido del caballo blanco. En un día domingo feliz arrancará. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Siete. ¿Qué onda? ¿Dónde me amarro? De rapero. ¿Qué pedo con tu carnal, güey? ¿De qué? Vamos okay. a verlo, güey. ¿De qué? ¿Por qué? ¿A dónde o okay? qué? Pues quiero cotorrear, güey. Es un chingo con los... Bueno, aquí tenemos el primer rapel. Es que un pequeño corto por seguridad. Sí. Para pero, poder llegar al principal de la Cueva de la Virgen donde nos instalamos. O sea, nos juntamos para hacer una carne asada, yo qué sé. O caen ahí, güey. Voy a poner unas... Aquí silencio esta parte porque son planes de mi amigo. Planes muy buenos y pues serán sorpresa, ¿verdad? Ahí los verán pronto. Cálmate. Vete, verga. Viste, ponte, pues ya, vámonos. Sí, ponte, pero calma. Verga, no sos un mamón, güey. Sos un mamón, güey. Vato, me iba a aventar, vato. ¡Me matas, vato! Y ahí, vato, ¿cómo va a quedar, güey, como gordito, güey? A ver, estira la mano. Ahí está, échale chingazo. Es que de rato uno se chifla y le da. Bueno, ah, ¿en qué parque o qué? ¿En qué plaza? Ahí, en la casa. Estoy chido. Pues sí. Voy a poner una cámara, güey. Quiero que la cámara para. Cámara de. Ay. Cámara para ver, güey. Sí, que se grabe todo lo que hagamos. Porque alguien me está ahí aventando popó. Neta. Chisachis. O es un perro, a lo mejor, que caga mucho. Pero. ¿Es en el mismo lugar siempre o? Sí. Bueno. ¿Qué onda? ¿Hasta dónde es? Ah, ya vi. Bueno, antes de que te vive, ¿no? Sí, como quiera está tranquilo aquí. Sí, ¿dónde pisar?
Ya está libre, ¿eh? ¿Y cómo le hacen los de CrossFit? Bueno, bandita, pues le metí ahorita un buen golpe. Lo bueno que tiene una carcasa de aluminio. Este el golpe tan fuerte que se despegó de aquí gracias a un lanyard de tipo cables, a un lanyard cable de acero, pues quedó colgando. Si no, lo hubiera perdido, hubiera perdido mi Insta. Miren nomás, si hubiera caído, pum, adiós. Se los recomiendo traer sus lanyards si no quieren perder sus Action Cams. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, batallando, bajando. Un mortal. Un mortal. A la nada, se ve muy complicado. Muy complicado. Sí, está bien complicado. ¿Cómo me dices más? Ahí te voy viendo. No, no veas para abajo, no veas para abajo. Más por acá, güey. No, ahí está bien. Sí. ¿Está mejor, no? Pues creo que está igual, o sea, no. No. O sea, está bien, no pasa nada. Güey, ¿por qué crees que te... ¿Me esperas tantito? Espérame. ¿Cuál CrossFit? ¿Cuál CrossFit? Vamos a hacer resistencia que la chingue. Enamorado, uno hace lo que sea. Sí, haciendo, pues. Ya no pesa. No, ya no. El último. ¿Cuántos metros jalamos? Unos 80. 80. Sin parar. Sin parar, cabe mencionar. Listo. Listo. Cuando de repente así que se nos aventamos así en la, güey. Lo veo y me queda viendo y me dice que lo haga siempre no significa que no esté nervioso. Yo siempre estoy nervioso. Eso nunca se pierde, va. Sí, huevo. No, pues yo creo que el día que pierdas eso es cuando ya vas a dejar de disfrutar, ¿no? Sí. Espérame tantito. Ok. ¿Listo, Ocho? Listo. Ok. Vamos para abajo. Ay, hijo de su. Si las morras traen callo, porque iban bajando a esta velocidad como si nada. Y así, yo sí me estoy paniqueando. Hermano. ¿Dónde? Para. ¿Todo derecho? El peso, vato. Recárgate.
tocó el aire, vato. La neta. Ahí está bien, está bien. Bueno, pues ahí solamente teníamos un marimba, un sistema de descenso para este tipo de cosas y pues por seguridad nos bajó él. Por eso los que saben ese tipo de cosas pues dirán por qué llevan otra cuerda y estábamos haciendo unas comparaciones más que nada. ¡Cucú! ¡Jujú! ¡Qué maravilla! Ahí la cuerda sale sola de la mochila, pero según ahí yo tratando de que no se enrede, que salga muy bien. Hello. A ver si se ve en contraluz. Así de modelo. ¿Qué le faltaron? Como unos 20 metros. Ahí va, Patricio. ¡No! ¡Patricio!